More. Hola, More. Hello. Can you hear me, More? No, right? Wait. Hello. Can you hear me? Hello, teacher. Yes, teacher. Yes? Hi, More. Nice to see you. Nice to see you. ¿Cómo está? Bien. Mire qué puntual usted. Los demás, bueno, creo que solo usted quedó por acá, Morenita. Los demás creo que... No le creo. Sí, porque he verificado, son personas desconocidas para mí. Así que bueno, qué alegría ver por lo menos a alguien conocido por aquí, ¿verdad? No le creo, según yo todos íbamos a estar juntos. No, porque ahí estuve verificando, pero no estaban los mismos números. Así que hay que esperar que vengan los demás, pero ahorita vamos a iniciar ya la clase, Morenita. Okay. ¡Ey, ya módulo 2! ¡Qué bueno! No, ¿cómo está? Sí. ¿Cómo siguió su hija? Bien, mejor ya. Ya está. Vale, gracias a Dios. Pero no le dio muy fuerte, no fue todo muy fuerte. No, fue muy fuerte. Sí, no. Me imaginé, porque los que son jóvenes, ¿cuántos años tiene su niña? 21. Sí, de esas edades es así como un poquito más leve, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, sí. Ay, a mí me pusieron la vacuna el domingo, la tercera dosis. Ay, dicen que es bien dolorosa, ¿verdad? Sí, es dolorosa, bien dolorosa. Pero ya me pasó también. ¿Y qué? ¿Se sintió mal? Me dio calentura, pero 24 horas. Ya, sí, no fue. 38, hasta 38 me llegó. Hasta 38. Imagínense si se las ponen a los pequeñitos. Cállese. O a los adultos mayores, ¿verdad? Sí, aunque mi mamá le pusieron la Pfizer. La tercera. Sí. ¿Y cómo se sintió? No tuvo nada de reacción. ¿No? ¿No? O sea, no, mire, bien fuerte su mami, ¿verdad? Fuerte, potente, porque ya tuve más... Sí, pero a mí me pusieron la Moderna, y la Moderna es la que da eso. La Moderna, sí. También la otra, ¿verdad? AstraZeneca. Sí. Uh-huh. Esa sí. Dicen que es fuertecita. Ajá, son fuertes. Bueno, More, pero gracias a Dios que estamos, ¿verdad? Vivitos y coleando. Contándola. Contándolo y recibiendo clases de inglés, ¿verdad? Así gracias es, a Dios. Aprender más, sí. Gracias a Dios. Mire cómo solo usted está, ¿verdad? Entonces vamos a dar inglés. ¡Terrible! No. Ya van a venir los demás porque vi que eran varios. Sí. Transportation, pero ya se unió al grupo, ¿verdad? Sí. De WhatsApp. Bye. Sí. Ok. Sí. Ok. Transportation in the U.S. Yo creo que sí. Espéreme, quiero ver. Ok. Uh-huh. Sí. Ok. Usted nos saludó, ¿verdad? Ahora. Sí. Ajá. Usted respondió, es cierto. Sí. Ahí es donde yo me di cuenta, solo More creo que está, dije yo. Ah. Ahí es donde me di cuenta, sí. Pero no quise saludarla porque dije yo... No van sé. A decir los demás, ya se conocen, ¿verdad? Porque sí vi que eran personas desconocidas, pero ya van a venir, de seguro vienen corriendo. Lo más probable, sí. Mire, More, el transportation in the United States, ¿verdad? ¿Sí? The top 8 ways to get to work, son los top 8, ¿verdad? En los Estados Unidos, pues de cómo se llega a los trabajos, mire. ¿Ya ha viajado a Estados Unidos, More? No, todavía mire, no. Vaya, pero primero Dios, va a tener la oportunidad y mire, ahí está, mire. Yo solo sé que tengo una amiga en España que solo pasa en el subway. Pero ¿y ahora qué transporte es el Uber? Mundial, ¿verdad? Ajá. Ajá, entonces ese debe de ser el 8. Take a taxi or take a cab. Usted puede decir take a cab. Take a cab. Take a cab es lo mismo, take a taxi, ¿verdad? Mayormente en las películas se mira eso, cuando dicen take a cab, se refieren a un taxi, ¿verdad? Uh-huh. Drive, ¿verdad? Drive es el uno, cuando usted conduce a su trabajo. Walk, caminando, como en New York, ¿verdad? New York, ajá. Caminan. Take the bus. Toman el bus. Take the subway. El que le digo que mi amiga pasa solo en el subway. ¿Y eso qué es? Es un subterráneo.
Es el, como un tren subterráneo, ¿verdad? Ajá. Y es como un bus, ¿verdad? Como un bus tipo tren. Take the train, ¿verdad? Es así el tren. Ride a bike. Ride a motorcycle. Take a taxi cab. Taxi cab, ¿verdad? Es el último que vino. Good. Taxi es lo mismo. El cab taxi or cab, ajá. Good evening, Alba Torres. Creo que solo Alba Torres ha venido. Hello, nice to meet you. Hello, teacher. Hello, Alba. Nice to meet you. ¿Cómo se contesta cuando se le dice nice to meet you? ¿Vamos, More? Ah, perdón. No, a Alba le pregunté, sí, pero como no me respondió, ¿le va a ayudar More? Nice to meet you, More. Dice, I'm fine. No, nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. Un gusto en conocerte. ¿Sí? ¿Sí? Un gusto en conocerla. Y nice to meet you too. Igual, ¿verdad? Igual. Mucho gusto, igual. ¿Verdad? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Alba todavía se encuentra en el job, ¿verdad, Alba? Un Hola. Gusto, Alba. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Ok. Mi nombre es Magali. Ok. No me llamo inglés corporativo, me llamo Magali. Aquí voy a estar para servirle. Oye, todavía está en el trabajito, ¿verdad? Ya la vi. Sí, trabajo de noche. Ah, ok. Y ahí tiene un su espaciecito, chancecito, como decimos, ¿verdad? Para la clasecita. Por aquí vamos a estar ayudándole. Oye, Alba. Ok. Ajá, nice to meet you. Cuando se le dice nice to meet you, ustedes responden nice to meet you too. Ajá, nice to meet you too. Vale, estamos viendo los tipos de transporte, así que vamos a repetir, ¿verdad? Drive, repeat, drive. 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 Walk. Walk. Esta número dos, walk. Walk. Number three, take the bus. 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 Take the subway. Take the subway. Take the subway. Take the train. Take the train. Ride a bike. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Take a taxi. Take a taxi. Or take a cab. Take a cab. Ajá. Puedes decir take a taxi, le explicaba More. Y o puedes decir take a cab. Ok, ahora vamos a hacer. Bueno, primero, what would you like? ¿Cuál le gustaría? To take. What would you like to take? ¿Cuál le gustaría tomar, chicas? Take a train. Ah, take a train. Ajá, a mí también. What about you, More? Take a train. Take a train, ajá. Sí, sería. Bueno, el tren de acá de El Salvador dejó de ir, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Alguna vez se subieron a ese tren? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bonito. Ah, qué bien. Yo fui a Mapulapa. Tomecidito. Sí, era como de los antiguecitos, ¿verdad? Pero bien bonito. Yo sentí como. Estaba pequeñita cuando me subí. Nunca lo voy a olvidar ese. Igual. ¿Verdad? Bien bonito, sí. Okay. How do you get to work? Repeat. How do you get to work? How do you work? How do you get to work? How do you Se les cambió la voz ronca. Vamos a ver quién vino por aquí. Vamos a ver. Ahí no me aparece nadie más. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es alguien que está atrás de More? Adivina, adivinador. ¿Quién es? ¿Ya lo conozco? No. Ya. Sí. ¿Cómo no? Ya. Vamos a oír. Ya se olvidó de mí. No conozco. ¿More, conocemos esa voz? Sí. De veras. Sí. Hablo. Hello. How are you? ¿Es José René? No. Mario. No.
¿Cuál será? Pero mire, qué extraño que no aparece aquí en el... Ah, José Mauricio, dice ahí. José no. Mauricio. ¿Y por qué? No. ¿Por qué no lo podemos ver? No, no, no soy José Mauricio. Ahí dice José Mauricio, buenas noches, este es el módulo 2 principiante. ¿Usted escribió? No. No. No, Alejandro le saluda. Alejandro. No, Cortés. Ay, no, yo soy muy mala. No, no vaya a pensar que me olvidé de todos, sino que soy mala para recordar. Okay. Pero no, no puedo ver a nadie, no, no tiene camarita por ahí que pueda ser. No. Pero es que no aparece ni cámara, ni nada, apagada, nada. ¿Verdad, More? No, no aparece. Nada. Ahí está mi foto. Pero ya estamos 12 personas conectadas. ¿12? Sí. Permítanme, vamos a ver. No me aparece. Hola, buenas noches a todos los que están conectados. Ya, miren, welcome. Good evening. Mi nombre es Magali. No lo puedo ver, no sé por qué. No lo puedo ver. Voy a dejar de compartir para saludarlos. ¿No, verdad? Uy, sí se miran todos. Solo me aparecen 3 acá. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vemos más. Porque no veo a nadie. Pero sí, hacemos. ¿Cómo se ve hoy? ¡Ah, Mauri! ¡Hola, sí, sí. Mauri! Ya me recordé, José Mauricio. Welcome. No, pero... Sí, soy mala para recordar. Perdón. Hola. Perdón. Ay, tiene feedback. No, pero sí, aparece que están 12 participantes, pero no los veo. ¿Podrían encender su cámara? Yo creo que porque tienen... Ahí está, porque tienen cámaras... Ya no aparece la opción, mire, de cámaras apagadas. ¿Y pasé el módulo o estoy en el módulo 1 principiante otra vez? No, mire, miren acá atrás. Beginners 2, ¿eh? Beginners 2, welcome. Man, Isabel, nos sirvió la carta que mandamos, ¿verdad? No tanto, porque aquí solo hay poquitos. Por aquí están personas nuevas. Saluden a sus nuevos compañeros. Alba Torres, Isabel Custodio. ¿Verdad? Creo que por acá hay otros que, bueno, sí, sus cámaras. Vamos a ver. Alejandro estuvo con nosotros el módulo pasado. Alejandro. Sí. Cortés. Yes, yes. Lo que pasa es que la teacher no le gusta hablar conmigo. Sí. No sé quién es de verdad. Y me van a tener así porque no puedo ver, fíjense. Miren, buenas noches a todas las personas que están. Ah, Alejandro Cortés, ya lo recordé. Es que en los últimos días Alejandro Cortés solo colocó su foto, por eso ya no lo pude. Pero me gustaría que todos puedan colocar sus cámaras porque no puedo ver a nadie. Solo veo a Alba, Isabel, More, Isabel Custodio y More, solo a ellas 3. Ajá, Mauricio ya la encendió, ya lo veo. O sea que hoy no aparece, si no tienen cámara encendida, no aparece nada, como que no hay nadie. Ahí está, ya están apareciendo. Muy bien, gracias. Julia, Alejandro, welcome, mucho gusto, nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too, nice y Alejandro aprendió bien. Ya oyó. Nice to meet you too. Melvin, mucho gusto. Ok, welcome. Bye. Ok, creo que somos todos, ¿verdad? Bye. Les voy a presentar, somos poquitos. Les voy a presentar pantalla nuevamente. No sé si vieron los tipos de transportation. How do you get to work? ¿Cómo se transportan ustedes? A ver, cuéntenme. I drive to work. I take the bus to work. ¿Qué hacen ustedes? I drive to work. I drive the bus to work. I take the bus to work. I take the train. No, ¿verdad? Que el tren. Lastimosamente. Vale. Entonces, en su cuaderno, coloquen la pregunta. How do you get to work? Y contéstela. ¿Qué significa get? ¿Cómo te transportas o cómo llegas a tu trabajo? How do you get to work? ¿Cómo te transportas a tu trabajo?
¿Listos? Sí. Vale, ok. Y respondan, ¿verdad? Oh, I get to work by bike. I get to work or I drive to work. I take the bus to work, etc. Okay. I take a walk to work. Vaya, vamos ahora. ¿Puedo quitar esa pantalla? ¿Sí? Sí. Ah, vale. No. Solo la voy todavía a no. Ok. Oops, perdón. Ah. ¿La capturó More? No. Permita. Oh, ahorita. Sin querer le di. Perdón. Ahí está. Pero esto está en plataforma, More. Sí, pero a veces no me puedo meter en mi trabajo. Ah, ok. ¿Listo? Ahorita. Espérenme. Sí, pero aquí se mira mejor. Sí. ¿A dónde? ¿Aquí en la clase? Sí. Sí, pues sí. No, pero la pueden poner en grande en la plataforma también, así como yo la he colocado en grande. Vale, ok. Entonces, hello Magdalena Benítez. Welcome. Mucho hello. Gusto. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Voy a presentar otra pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. En esta pantalla ustedes van a poder ver la combinación, lo que acabamos de ver es vocabulario, ¿sí? Vocabulario, pero ahora vamos a ver la combinación del vocabulario más la gramática inglesa de esta noche. The simple present statements, eso ya es un repaso, el simple present es un repaso que ustedes vieron en el primer módulo. Uy, permítame. Repaso que vieron en el primer módulo. Eso es lo que les voy a presentar ahorita. Un repaso. Vale. ¿Se recuerdan de esto? Simple present statements. I walk to school. Repeat after me. I walk to school. I walk to school. You ride your bike to school. You ride your bike to school. Tú conduces tu bicicleta a la escuela, ¿verdad? Yo camino a la, hacia la escuela. He works near here. He works near here. Ajá, él trabaja cerca de aquí. She takes the bus to work. She takes the bus to work. Ajá. We live with our parents. We live with our parents. Ay, permítame. They use public transportation. They use public transportation. Nosotros vivimos con nuestros padres. Ellos usan transporte público. Okay? Aquí van usando los diferentes pronombres. I, you, he, she, we, they. Y un verbo que va después, ¿verdad? Con la tercera persona en singular. Aquí en el present simple, usted tiene que ir viendo que cuando usted va a colocar un verbo, tiene que ir con una S cuando usted habla de he. Ay, perdón. Lo rayé mal. Cuando usted habla de he, ¿verdad? She, it. Aquí no está el it, pero todo lo que vaya con estos pronombres, he, she, it, el verbo que va a la par debe de llevar una S. ¿Verdad? Debe de llevar una S. For example, he works. Aquí lleva la S. Ok. She takes. No quiere decir que son más, no. Está diciendo, él trabaja, ella toma el bus. Pero como está usando el he y el she, lleva el verbo una S al final. De eso se trata el simple present. Que usted coloca una S a las terceras personas en singular.
¿verdad? En esas no, porque aquí habla de me, de you, ustedes, we, de nosotros, y they. Esas no llevan ese. El verbo que coloque a la par no llevaría ese. Vale, entonces, los verbos que encontramos acá, ¿verdad? ¿Cuáles son? El primer verbo es walk. ¿Qué significa walk? Caminar. Caminar. Ajá. Ride. Conducir. Conducir. Work. Trabajo. Trabaja o trabajar. Takes. Tomar. Tomar, pero no de beber, sino que de agarrar, ¿verdad? Leave. Vivir. Ajá. Use. Usar. El verbo usar. Ahí están los significados de los verbos. ¿Ok? Y luego en negativo. Aquí dice I walk to school. En negativo sería I don't walk to school. ¿Verdad? ¿Cuál sería? Vamos a buscar dónde está la respuesta de esa. I walk to school en negativo. No está en negativo, ¿verdad? Tendrían que haber colocado las mismas. Vale, vamos a colocarlo aquí. I walk to school. ¿Negativo sería? I don't walk to school. Excellent. I don't walk to school. Ok. Vale, número dos. You ride a bike. Your bike to school. You ride your bike to school. ¿Cómo sería en negativo? You don't ride. You don't ride your bike to school. You don't ride your bike to school. Do not conduces una bicicleta hacia el trabajo. O sea que aquí el verbo es el mismo, lo único que van agregando es el don't, ¿verdad? Ahora, cuando habla de he, she, ahí siempre las cosas cambian, ¿verdad? La vida cambia cuando habla de esas dos. ¿Por qué? Bueno, que en la primera parte usted tuvo que agregarle ese al verbo. Y cuando habla de terceras personas en negativo, usted tiene que ya no usa el don't, sino que usa does. Y cambió a doesn't, ¿verdad? Entonces sería he doesn't. Miren cómo se escribe. Does. T, apóstrofe T. Does. Apóstrofe T. He doesn't, ¿qué? Aquí decía he works to near here. Ahora, ¿qué sería? He doesn't. He doesn't work. El verbo va igual. Solo que aquí ya no va a llevar ese. Aquí se la quita. ¿Ok? Solo cuando va en positivo lleva la S. Cuando va en negativo ya no lleva ese el verbo. He work near. He doesn't work near here. Él no trabaja cerca de aquí. Y la siguiente con she. She doesn't take the bus to work. Ajá. La siguiente, bueno, aquí esta era la única parte que era en third person. Tercera persona singular. Porque de ahí lo demás va también igual. Va aquí, vamos a dividir. ¿Qué sigue? We live with our parents. Nosotros vivimos con nuestros papás. ¿Cómo sería en negativo? We don't. Muy bien. Aquí ya no va doesn't. We don't live. Ajá. With our parents. Ya vamos a pronunciar eso. Siguiente. They. ¿Qué? Con doble T. No, ajá, se me fue. ¿De qué? ¿Negativo? Don't. Don't. Don't qué? Don't
Use public transportation. They don't use public transportation. Vaya, miren. ¿Qué observaron acá? Que hay en una parte que cambia a doesn't. ¿Qué es esta parte? ¿Por qué? Porque las terceras personas siempre todo cambia. Todo cambia, todo cambia. Igual que aquí. Aquí cambió, allá cambió. ¿Verdad? Terceras personas cambian. He, she. Aquí falta el it, como les repito. El it cambia también. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Presten atención al cuadrito. Vaya, permítame. Presten atención a este cuadrito. Miren. Las contractions. Ya lo vamos a ver. El don't significa do not. El doesn't significa does not. ¿Ok? En la forma contraction son cortas. Una forma corta. ¿Ok? ¿Quién tiene pregunta? Este, en la pregunta le tenemos que agregar ese o ya no. En las preguntas. Muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Julia. Julia. Ay, qué lástima que no puedo verlos. Tienen cámaras apagadas. Yo molesto mucho cuando me apagan las cámaras. Yo molesto mucho, ahí van a ver. Hasta que me las encienden, es que no los puedo ver y así, o sea, es como que usted platique con alguien y ese alguien no lo pueda ver. ¿Le gusta platicar con alguien sin verlo? No, vea, por eso se han hecho las videollamadas, para que veamos a la otra. ¿Por teléfono? Sí, sí, ajá, pero yo digo si lo tiene enfrente. Va a querer verlo, ¿verdad? No va a platicar con alguien que está escondido detrás de un árbol. Vale, vamos a ver. Entonces, muy buena pregunta la que hizo ella. Si me permiten, ¿puedo borrar esto? ¿Lo de celeste? ¿Los significados de los verbos? Sí. ¿Sí? Vale, para poderles explicar acá. Vale, entonces, ella preguntó preguntas. ¿Cómo se hacen las preguntas? Muy bien. ¿Y si las preguntas llevan ese? Vamos a ver. Si lo cambia a pregunta, aquí dice, I don't walk to school. ¿Cómo sería? ¿Camina ella a la escuela? A ver, ayúdenme. ¿Camina ella a la escuela? ¿Cómo se diría? Does she walk to school? Miren, los que vienen del primer módulo. Ya me van a contar con qué maestras tuvieron. No, no las conozco las maestras. Vale. Sí, se inicia con do or does. ¿Verdad? Does. Las preguntas se pueden iniciar con do o con does. Con el auxiliar. Usted inicia la pregunta con el auxiliar. A esto se le llama auxiliar. Repitan, auxiliary. ¿Por qué se le llama auxiliary? Porque sirven de auxiliares nada más para transformar la oración. Entonces sería, ¿das qué? ¿Camina ella a la escuela? Does she walk to school? Ajá, sería. Does she... Ay, permítame que se me arruinó todo. ¡Ay! Permítame, chicos, que se me ha arruinado todo aquí. Un desperfecto. Does she walk to school? Vale, mire. ¿Lleva ese o no lleva ese? No lleva. ¿Verdad? Ya no lleva, porque cuando lleva auxiliares, ya no llevan ese. ¿Do qué? ¿Cuándo se usa el do? Con todos los demás que no sean he ni she. ¿Do they? Ajá. ¿Do they qué? Use the public transportation. Y no se les olvide, al final, un question mark para preguntas. ¿Verdad? Y eso es todo.
Does she walk to school? Do they use public transportation? ¿Verdad? El does se usa siempre igual, ¿verdad? Con he, she, it. Y el do se usa con... Voy a colocarles aquí el uso del do. Ajá, el do se usa con... Voy a colocar con rojo. I, you, we, and they. ¿Verdad? El do se usa con estos. El does se usa con... Estoy hablando cuando son preguntas también, ¿verdad? Es la misma regla. ¿Con cuáles se usa el does, chicos? Sí, sí. Ajá, ahí faltó uno, ¿verdad? He, she, and it. Ahí está. Para preguntas, ¿verdad? Okay, do you have a question? No. Is it clear? ¿Puedo pasar yes. a la otra pestañita, a la otra pantalla? Yes, all is clear. All is clear. Yo escucho la voz de Dina por acá. Soy traumada. Okay, Dina es una muchacha del otro grupo. Algún día van a... Ahí está la hermana gemela. Miren, para los que han ingresado a este grupo, por aquí van a encontrar muchas personas bien tremendas hoy. Son bien malías en este grupo, más el chico que acaba de hablar. Por ahí han colocado en el chat. Este es el módulo 2, principiante. Magdalena es hermana gemela de Dina. Es famosa Dina, algún día la van a conocer. Vale. ¿Puedo borrar la pizarra? No es la pizarra, ¿verdad? No es pizarra, ahorita estoy en la pantalla del... Ya me va a regañar ese teacher, mi amigo, porque le estoy manchando su pantalla. Vale. ¿Copiaron eso? ¿Sí lo copiaron? Sí. Vale. Ok. Vale. Para pasarnos a lo demás, a lo que viene. Vale, miren, ya quedó limpiecito. Para que no me regañen los chicos. Vale. Este video usted lo puede adelantar en plataforma, ¿ve? Y es lo mismo lo que está explicando él, lo que yo les acabo de explicar. ¿Verdad? Ahí está, miren. No sé si quieren escuchar este video después, ¿verdad? Para que él les dé un feedback, como una retroalimentación de lo que yo ya les expliqué, ¿verdad? Tal vez este teacher lo explica de otra manera, algunos entienden de una manera, otros de otra. Vale. Entonces, cuando usted termina de ver estos videos, siempre recordar que hay un knowledge check, ¿verdad? Ya vimos los dos videos. Miren, el primero se trataba de el transporte público, pero de aquí se me olvidó algo, que por aquí hay una conversation que quiero que la hagan ahorita. Conversation. Quiero escucharlos a los nuevos. Bueno, que hay más nuevos que antiguos, chicos. ¿Ya se fijaron? Solo Mori, yo y Alejandro. Solo tres. ¿Y usted? Y yo. Uy, se le rayó el disco al teacher. Por aquí creo que está una... Ahí está. Vale. Quiero escuchar a los que han ingresado al módulo 2, cómo hablan. Vamos a ver. Alba... Va a ser Ashley. Y José René, ¿verdad? Va a ser Jason. Pero primero voy a hacer yo la conversación, ¿ok? Para que tengan una idea. Si ven signos de puntuación como este que se llama... este se llama question mark y este se llama... Se me olvidó. Jason. Está dando una expression, ¿sí? Esta es una expression, está expresando algo, ¿sí? Exclamation point, ese es el exclamation point. Question mark, exclamation point. Entonces, cuando vean un exclamation point, tienen que casi gritar. Y si ven un question mark, tienen que hacer el tono de pregunta. Por ejemplo, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work.
Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay? Están hablando sobre el carro, ¿verdad? Mi hermana tiene un nuevo carro y ella conduce al trabajo. ¿Su trabajo está en los suburbios? No, está en el vecindario. Mis papás trabajan en el vecindario, pero ellos no conducen al trabajo. Ellos usan el transporte público. Se van en bus o en tren. El tren no para cerca de la casa. Entonces tienen que tomar el bus. Es muy lento. Ay, qué mal, le dice. De eso se trata la conversación. Así que las dos personas que dije van a iniciar. ¿Ok? En sus marcas. Listos. Fuera, ya. Nice car, Jason. It is yours. Vale, vamos a ver. Con energía, chicos, con energía. Vamos a ver, así como que ya comieron pollo campero. Ok, one, two, three. Nice car, Jason. It is yours. Jason? ¿Quién era Jason? ¿José René? Se fue. Ah, alguien me colocó aquí que lo desconectaron. No sé qué pasó. Mauricio, entonces. Mauricio. Usted va a ser Jason, Mauri. Teacher, ofrezca bitcoins porque no quieren hablar. No, it's my sister. She is a new home and she drives to work. Siga, siga la chica. Is here your hills in the suburbs? No, it's downtown. 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 My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus on the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. It's really slow. That's too bad. That's too bad. Thank you. Ahora Magdalena va a ser Ashley. Y no tenemos otro chico. Vamos a ver quién más está por aquí. No los veo. Suerte la suya que no los veo. Mario Claros. ¿Está por aquí Mario Claros? Sí, sí. Ok. Hola, Mario Claros. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi, Mario. Pero encienda su cámara, Mario Claros, que quiero conocerlo. Ahí está. My cámara is bad. Es bad, esa cámara. Sí, mucho cámara gusto, don Mario. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ok, don Marito. Ok. Ashley. Nice car, Jason. Is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Good pronunciation. The bus on the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. Oh, poor Magdalena. La estoy forzando, Magdalena, está malita de la garganta. Miren, pero hizo un buen esfuerzo, okay? Thank you. Tiene que tomar. ¿Qué tiene que tomar? Orines de gato. No. No, tiene que tomar tecitos de manzanilla, ¿verdad?
Pero qué bonito, los felicito a los dos. Bien rápido. Thank you. Muy bien, muy bien. Seguimos. Quiero escuchar a alguien más. Permítame, permítame, permítame. Lorena Lucero, LL. Va a practicar con Melvin Fabián. ¿Ok? My car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She is at New York and she's driving to work. Is her job here in the suburbs? No, it's not downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus and the train. The train doesn't stop New York. Should they take the bus? Isn't really sure. That's too bad. Mm-hmm. Quiero conocerlos. Está bien, súper bonito. Me gustó la entonación que le da. Melvin, ok. Ok, Melvin. ¿Y quién era la otra persona? Mucho gusto. Lorena. Lore, quiero conocerla, Lore. Es que si no los conozco, después se me olvidan sus rostros, ¿verdad? Lore, Lore, ya se dio su camarita. Ahí está. Es que no se me activa. Ahí no, está. Están en celular, quizá por eso. No. Me aparecía que no estaba activada, pero ya vi la lucita de la compu. Sí estoy en la computadora. No sé si me logra... Fíjese que se veía como una sombrita. Aquí, acá. Acá. ¡Ay, qué bonita! Hola. ¡Qué bonita! ¡Hola, gracias. Hola! ¡Un gusto! Mire, su voz bien bonita como la de la chica. Si ustedes escuchan estos audios, van a oír así como la voz de Lore, así como, nice car, Jason. Bien bonito, ¿verdad? La felicito, la entonación me gustó. A eso se le llama intonation, ¿verdad? Cuando usted le da como un sonido como que es musical, ¿verdad? Intonation. Eso lo vieron en el módulo pasado, ¿verdad? Que sube, que baja, sube y baja. Intonation, ¿verdad? No hay que leer like, nice car, Jason, it is yours. No, it's not, she has a new car. No, no se lee así, ¿verdad? Hay que hacer pausas, hay que hacer la entonación, si es una pregunta, etc. ¿Ok? Y ella lo hizo muy bien. ¿Cómo me dijo que se llama? Ya se me olvidó. Yo soy mala para Lorena, eso. Lorena Lucero. Lore. Vaya. Es que está More y está Lore. Así se me va a quedar, ¿verdad? Lore. Y Magdi, que se parece a Dina mucho. Por eso voy a recordar el nombre de Magdi. Vaya. Entonces, ahora que ya terminaron esta conversation, ¿verdad? De practicarla, solo la practicaron 3 personas, ¿no? 6 personas lo practicaron. Ahora quiero, chicos, que ustedes escriban. Voy a dejar de presentar pantalla. Ejemplos de lo que acabamos de ver, ¿sí? Hablando del transporte, ¿verdad? Hablando del transporte. Me va a escribir un ejemplo en una oración y una pregunta. Nada más, solo 2. No crean que yo les voy a poner mucho trabajo. El trabajo está en la plataforma, ahí es donde usted va a ir y va a terminar todo. Pero ahorita solo haga una oración y una pregunta, ¿ok? Usando cualquiera de los verbos que ya vimos. Díganme los verbos que acabamos de ver. Drive, work, ride, use, ride, walk. Esos verbos. Cualquiera de esos verbos, ¿verdad? Una oración y una pregunta. Puede ser positiva o negativa. Y luego nos vamos a ir a la plataforma cuando ustedes me enseñen sus preguntas. Sus oraciones y preguntas.
you say, ¿cómo se dice? ¡Ay! Oh, ya volvió, More. Ya, ahorita. Contestándole estaba. Ahorita. Ok. Me salí, se congeló. Sí, pero eso tenía que ver con el internet, More. Que ajá, de repente hay apagones. Ajá. Tuvo que haber algún apagón o algo. O bajó el nivel del Wi-Fi. Algo así. Sí. ¿No? Ajá. Pero le decía que están escribiendo una oración y una pregunta, ¿verdad? Con lo que vimos, el simple present, usando los verbos, cualquiera de los verbos. Y luego vamos al 1.4. Plataforma 1.4. Me voy para ahí, mejor. Bye. Bye, vamos a ver. ¿Quiénes ya terminaron? Alba ya terminó. Okay, Alba, tell me your sentence and your question, please. She's going to. No le escuché. She walks to work. She walks, ¿verdad? Con ese. She walks to work. Okay. Y la pregunta sería: Does she take the bus? Does she take the bus? Very good. Does she take the bus? Muy bien, muy bien. Okay. ¿Quién más quiere participar? Levante su manita virtual si usted quiere participar. O si no, yo los escojo. Vamos a ver, Emily López. Yes, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you. Quiero conocerla, Emily. Me parece que no puedo habilitar la cámara. Ah. No sé por qué. Sí, es extraño. Ok. Vale, luego la conocemos, Emily. Dígame su oración y su pregunta. Ahorita solo he hecho la oración, la pregunta no la he terminado, pero aún así puedo decirla. Sí, claro. Ok. My mom always takes the bus to go to work. Ah, ok. My mom always takes the bus to get to work. Qué bonita esa oración. Sí. Y su pronunciación. ¿Qué más? Thank you. Ah, no la pregunté, no, ¿verdad? No la pregunté. Ahí solo agregué el das. Does. Ajá. Does she always take the bus to get to work? Y el question mark. ¿Verdad? Okay. Mm-hmm. Yes. Thank you. You're welcome. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién más? Voy a escoger a alguien más. Julita Núñez. Julia Núñez. I take a subway to the university. And suena como la voz anterior. Qué bonita voz. Ajá. I take the bus to the university. Ah. No, I take a subway. A subway. To the university. And the question is, do they take a cab to music?
Museum. To the museum. Qué bonita pronunciación. Wow, Julia. How old are you, Julia? 25 years old. Excellent. And are you studying at the university? Yes, I study. Oh, at UES. Yes. What are you studying? Engineer in agronomy. Oh, good. Engineering. Excellent. I like your pronunciation, Julia. Thank you. I'm just going to speak English with you, Julia. Okay. Because you understand very well. Okay, More, do you have your sentences? No. No? One sentence. No. Usando cualquiera de los verbos que vimos. Walk, work, live. Ah, no las hizo. No las hice, pero me desconecté, no la. Vaya, pero hay que hacerla para practicar, nada más. Sí. Y nos vamos a plataforma todos. Vámonos. ¿Todos tienen abierta su plataforma? Tendrían que tenerla, ¿verdad? Sería bueno que todos tengan abierta su plataforma cuando estén en la clase conmigo. Así yo les ayudo a solucionar ejercicios. Y si tienen preguntas, de un solo las solucionamos. Dice, complete the sentences with the correct verb form. Conversation one. My family... Ayúdenme a leer todos. My family and I. Mi familia y yo. ¿Qué? In the suburbs. ¿Cuál creen que sería acá? Take. Take in the suburbs. ¿Tomamos en los suburbs? Tal vez toman, pero de beber, drink. Oh, wow. Pero no que, que toman de agarrar. Agarran los suburbs. ¿Cuál sería? Live. Very good. Ahí está. Miren la opción, ¿ve? Primero piénselo sin abrir aquí las opciones, ¿sí? Háganlo así para ver si ustedes recuerdan los verbos. Live. ¿Qué significa live, chicos? Vivir. ¿Y lleva S o no lleva S? Sin S, porque solo el he, el she, el it llevan S. Y aquí dice, my family and I. Siguiente, my wife and I. Near here. Cerca, trabajo, cerca de work. ¿Cuál sería el verbo? Work. Sin abrir aquí, work. La cajita de sorpresas. Work. Vamos a ver. Ah, lo están viendo en su plataforma, ¿verdad? Me están haciendo trampa. No me hagan trampa, no me hagan trampa. Vaya. Entonces dice, my wife and I, ¿con S o sin S? Sin S. ¿Con? Work. Sin con S. S. No, no, es sin. My wife and I work near here. Acuérdense hasta que tengamos un he, un she, con un it. So we to work. ¿Qué? Como viven cerca de aquí, ¿qué van a hacer? ¿O trabajan cerca de aquí? Work. Ah, se van caminando. Muy bien. ¿Con S o sin S? Sin S. Todavía no llegamos, ¿verdad? Entonces nosotros como vivimos cerca, caminamos al trabajo. ¿Quién camina a su trabajo? Levante la manita virtual. Isabel, miren, Magdalena, qué chévere, Mauricio también, caminan, les queda cerca. Yes. Where do you work, Mati? En unos 5 kilómetros, 5 o 6 kilómetros. I work 1 kilometer. Oh, kilometer, ok, Mati, where do you work? From my home, 1 kilometer. But where do you work? My work. At your work? Yes. Ah, okay, okay, okay. Good, good. Our daughter, Emily, downtown. ¿Qué dijimos que es downtown? Vecindario. El vecindario. El centro. Ajá. El centro. Entonces sería... Mi hija, no, nuestra, porque dice or, nuestra hija Emily, ¿qué hace la hija Emily? Works. Trabaja. Trabaja en el
Downtown. En el vecindario. En el vecindario. Oh, vende churros españoles. Ya les va a dar hambre. So she, y como ella trabaja en el vecindario, entonces, el so es entonces ella, to work. ¿Qué? Drives. Drives. Ok, aquí se llevan ese, miren, porque está hablando de la chica. Ella, she. She drives. Siguiente. Our son drives. Nuestro hijo. ¿Nuestro hijo qué? Miren, tendrían que tener ustedes. Lo maneja. Ajá, espérenme, antes de continuar. Tendrían que tener ustedes un cuadernito o la mitad del cuaderno donde escriben para que usen como un diccionario. Ahí vayan escribiendo toda palabra que la teacher les dice en la clase para que se la vayan aprendiendo. Por ejemplo, ya dije, daughter, ¿qué dije que significa? Hija. Hija. Yo sé que algunos no saben eso. Anótelo en su diccionario, ¿verdad? Y coloque hija, daughter, hija. Y luego son, ¿qué dijimos que son? Hijo. Hijo. Solo una persona me contesta. Entonces quiere decir que los demás no sabían. Ah, pues anótelo en su cuaderno. Son hijo. Y por aquí los verbos que vimos al inicio también tenían que haberlos anotado ahí, ¿verdad? Vale. Entonces seguimos. ¿Nuestro hijo qué? Drive. ¿Nuestro hijo qué? Don't or doesn't? Doesn't. Very good. He, his bike to school. Rides. Ajá, está hablando del he, por eso lleva con S. Va, esa ya se las hice yo. Ahora, hagan esa parte ustedes. Tenemos algunos minutos para terminar. ¿Has sentido fácil o difícil? ¿Cómo sintieron? Hola. Very easy. Very easy. Muy bien. Isabel lo dijo. Yes. Excellent. Pero solo Isabel lo sintió very easy. Los demás no. Finish. ¿Sienten difícil? No. No. Ah, easy. Bueno. Easy. Miren que aquí ya les están preguntando con S o sin S. El do o el does, que es lo que vimos al inicio, ¿verdad? Y los verbos. Hay que aprenderse esos verbos. Ride, walk, leave. Okay, have you finished? Yes, okay. Yes. Ay, ayúdeme, Maggie. Lea la primera ya con respuesta. Okay. My parents live in the city. Thank you. Mauri. Yes. My mother takes a train. Con E. Train. Takes a train to work. Takes or take? Takes. Okay, thank you. More? My father is retired. Retired. My father is retired. 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 So, that's no more now. Okay.
doesn't or does not work now. Lore? Lore? He also, no sé cómo se lee. Also. Ajá. He also use public transportation. Public transportation. Public. Bueno. Public. Ajá. Use or uses. No me falta. Use. Uses. Use or uses. Uses. Ah, okay. Alba. So they. Need a car. So they don't need a car. Okay, don't. Vamos a revisar sus respuestas. Sí, miren, los felicito. Que llevan el primer 100, los primeros 25 puntos. Ah, bueno. Y hoy van a ver Bitcoin. Hoy no les voy a regalar Bitcoins. Es que en la clase pasada les regalé Bitcoins, fíjense, chicos. ¿Me creen? No, es broma. Muy serios son aquí en esta clase. Ya lo voy a hacer que se rían, ya van a ver. Vaya, ok, es el primer día, así que se les vale, ¿ok? Les valgo este día, no reírse. Mañana tienen que reírse todos. El que no ríe va a perder. Ok, bueno, terminamos la clase de esta noche. ¿Alguna pregunta? Miren, ¿qué verbos se utilizaron? El live, el work, el walk, drive, ride. Aquí estaba. Drive, ride. Apréndanselos de memoria para mañana. Todos esos verbos. Usamos el does, doesn't, el do, does, doesn't. Negativos y usamos los third person singular cuando se les agregan S. ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas? No. Ok. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye, Mauri. Bye. Mire. Dígame. Tanto joder aquí.